There is a word that is Ubuntu. A world that captures the essence of human relationships. Ubuntu means that we are all united. The way that is invisible to the eyes, meaning we are all allies. It's trusting and collaborating, supporting and sharing our essence. Lots of small people in small places doing small things can change the world. Bienvenidos a un nuevo programa de Epidemics TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos en el episodio 14 y iniciamos la fase de desconfinamiento. Pero queremos, y por eso hemos llamado al programa, Distánciate Ya, queremos recordar que todo solamente ha empezado. Por este motivo, queremos recordaros con el vídeo que cada día os queremos que tengáis en la memoria. Distánciate ya. Es evidente que hoy y ayer ha sido un día importante para muchas personas. Mucha gente ha recuperado la libertad después de muchas semanas estando confinado. Y es importante recordar que todo el mundo ha hecho un gran trabajo, que todo el mundo ha colaborado con solidaridad y que esto no ha hecho más que empezar. Por esto queremos recordar y llamar al episodio Distánciate ya. Queremos explicaros primeramente cómo el plan del gobierno debe ser seguido y posteriormente explicaros muchas novedades para que la idea de distanciarse sea incorporada como una cosa muy importante a seguir. Estamos en una fase desconocida para todos nosotros, en una fase donde no hemos tenido una pandemia similar en ninguno de los decenios anteriores y donde no sabemos cómo va a actuar este nuevo virus. Por este motivo, queremos recordaros a todos el plan de desconfinamiento del gobierno. Este plan fue lanzado hace 3 días y desde hace 3 días ha sido cambiado en diversas ocasiones. Es por este motivo que hay que ir recordando el plan y haciendo gala de una flexibilidad importante. Pero por esto queremos describirlo de una manera atractiva. Con nosotros, Ricky Pérez, habitual de Epidemics TV y cofundador de Epidemics, que nos va a describir hoy de una manera atractiva cuál es el plan del gobierno y cómo hay que ir actualizándose con él. Ricky. Hola, muchas gracias, Jordi. Bueno, ya estoy acostumbrados a mi sección en la cual normalmente suelo compartir información sobre lo que se ha ido hablando y cómo utilizar mejor nuestra herramienta, ¿no? En esta ocasión, todo lo que os voy a enseñar lo podéis encontrar dentro de nuestra herramienta. Hemos habilitado en la parte de Ciudadanos un apartado específico que se llama Desconfinamiento, en el cual podéis ver todas las infografías que vamos a hablar hoy en este momento. También deciros que, como decía Jordi, se van haciendo cambios, esto es una cosa viva. Por ejemplo, en la fase 1 las terrazas de los bares podían abrir a un 30% al inicio, hoy mismo lo han cambiado a un 50%, con lo cual la mejor manera de no quedaros fuera de lo que está pasando es iros informando constantemente.
y como siempre recomendamos que sigáis fuentes oficiales. Nosotros intentamos hacer, como ya sabéis, agregador de fuentes oficiales, entonces toda la información que encontremos la podéis encontrar en nuestra herramienta, que es coronavirus.epidemics.org. Entonces, vamos a hablar del plan del gobierno, ¿no? En esta ocasión hablaremos de la fase cero del desconfinamiento, que no es poco. Y bueno, pero para empezar quiero hablar un poco de cómo hemos llegado hasta aquí, dónde estamos y hacia dónde vamos. Como ya sabéis todos, estamos en un momento de una pandemia, que es la del COVID-19, en la cual hay unos síntomas que se suelen repetir, que es fiebre, tos, sensación de falta de aire, entre otros síntomas que se han ido viendo a lo largo de este tiempo. Sabemos que el contacto estrecho entre personas puede difundir más la enfermedad, con lo cual una de las medidas más importantes que se ha ido proponiendo es el distanciamiento físico y medidas de higiene. Por esta misma razón estamos en este estado de confinamiento que empezó el día 16 de marzo con el lanzamiento del estado de alarma, y ayer, día 2 de mayo, se empezó la desescalada. Fue el primer día que se podía salir a la calle de forma normal. Durante todo este tiempo hemos estado confinados, hemos dado un ejemplo como sociedad, hemos dado un ejemplo a nivel de solidaridad. Todos los conciertos que se han hecho en los balcones, los aplausos a las 8 de la tarde, las máscaras de Decathlon que se recogieron en tiempo récord solo por la probabilidad de que pudieran ayudar, y al final ayudaron, y un montón de medidas ciudadanas como las que han hecho nuestros compañeros COVID Warriors, que nos han explicado en capítulos anteriores y nos seguirán explicando en este y en posteriores, y otras muchas medidas ciudadanas. Pero no solo esto que digo yo, que hemos dado un ejemplo como sociedad. Hemos dado un ejemplo como sociedad y como país, apoyado por los datos. Este es un estudio que ha hecho Apple, en el cual ha mirado el número de pasos que efectuaron diferentes países del mundo antes y después de que empezara el confinamiento. Como veis a la derecha, en el círculo rojo, España, antes de la pandemia, de que se declarara esta emergencia, el azul, había muchos pasos y nada más declararse se redució muchísimo. Hemos dado un ejemplo de saber estar a nivel europeo y a nivel mundial. Y esto no hay que tirarlo por la borda ahora. Entonces, este trabajo que hemos hecho nosotros, junto con nuestros enfermeros, médicos en general, personal sanitario que se han disfrazado, que han cogido la capa de héroe y han trabajado durante estos meses de forma increíble, que los planes de quédate en casa y todas estas medidas, junto con la gente que no se ha visto, todos los reponedores, gente de supermercados y todas las personas que en general han hecho posible que pudiéramos llevar el confinamiento con seguridad, han ayudado a que la curva empiece a aplanarse y tenemos que seguir trabajando en ello. Y aquí hemos llegado. Ayer, día 2 de mayo, empezó la fase cero. Se definió hace unos cuantos días, pero es complejo todas las fases que se han lanzado en un espacio de tiempo muy pequeño, con lo cual lo que hemos querido hacer ahora es cortarlos en cachos y explicaros cada una de las fases, cómo es y cómo la tenéis que llevar de forma segura. Hoy vamos a empezar por la fase cero. Vamos a explicar el inicio, qué es la fase cero. Las famosas franjas horarias que se han ido hablando en los últimos días, cómo hacer ejercicio con seguridad, que es un poco lo que queremos todos ahora que podemos salir un poco, el tema de las mascarillas y cómo se lleva el cambio de fase. Entonces, ¿qué es la fase cero? La fase cero es la fase de preparación. Empezó ayer y se va a llevar a cabo durante esta semana y hasta la semana que viene. En esta fase, desde ayer, los adultos y los niños pueden salir ya a pasear y hacer ejercicio a la calle. Esto lo matizaremos ahora en otra infografía que tenemos, porque tiene muchos matices y hay que entenderlos. Pero también hay que destacar que a partir de mañana algunos locales, algunos comercios van a poder empezar ya a dar atención individual, es decir, una persona a la vez, y con medidas de seguridad estrictas, como por ejemplo peluquerías, ferreterías, dentistas, ópticas, centros de fisioterapia, floristerías, establecimientos de comida a domicilio, y también decir que los deportistas profesionales
van a poder volver a los deportes individuales, o sea, van a poder volver a entrenar de forma individual, sobre todo los que están federados y los profesionales. Franjas horarias, las famosas franjas horarias. ¿Por qué se han establecido unas franjas horarias? Franjas horarias se han establecido básicamente para proteger a la población más vulnerable y evitar las aglomeraciones. Por ello se han establecido 5 franjas horarias a lo largo del día. Cabe decir que estas restricciones no se aplican a municipios que tienen menos de 5.000 habitantes. Entonces, vamos a ampliar un poco para explicar qué es cada una de las franjas. Primero que nada, explicar, aunque hayamos pasado, estemos ya en fase de desconfinamiento, en la primera fase o por lo menos empezando, las medidas de seguridad son importantísimas para evitar repuntes. Entonces, el uso de mascarillas es muy recomendado. Mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros sigue siendo una cosa muy importante y la que va a evitar repuntes. Y, por supuesto, las medidas de higiene, tanto de lavarse las manos como de no tocarse la cara, siguen estando vigentes. Entonces, una vez sabida todas estas cosas que debemos mantener, vamos a ir a las franjas horarias. Va a haber 2 franjas horarias para adultos, de 6 de la mañana a 10, y otra de 8 de la tarde a 11 de la noche. Durante estas franjas se va a poder hacer paseos. Los paseos se pueden hacer con un acompañante. El acompañante es un conviviente. No, de momento no podemos quedar con amigos para dar paseos. Y estos paseos deben darse a una distancia máxima de 1 kilómetro del domicilio. El deporte se puede practicar en estas franjas horarias, pero siempre, siempre, siempre de manera individual. Y siempre, siempre dentro de los límites del municipio. Se puede utilizar cualquier vía pública y espacios naturales y zonas verdes autorizadas. Eso no es ningún problema. Y en cuanto al deporte, a continuación haremos también un par de explicaciones sobre cómo hacerlo de forma segura. Las personas dependientes y los mayores de 70 años pueden salir desde las 10 hasta las 12 y desde las 7 hasta las 8. Pueden ir acompañados de un cuidador y cabe destacar que de momento las personas mayores que residen en un centro sociosanitario, es decir, una residencia, no pueden salir a practicar actividad física porque son los colectivos más vulnerables de todos. En cuanto a las menores de 14 años, siempre acompañados por un adulto, pueden salir entre las 12 y las 7 de la tarde y siempre a una distancia máxima de 1 kilómetro del domicilio y durante una hora. Igualmente, para los adultos también cabe decir que se puede hacer ejercicio o se puede dar un paseo, pero se recomienda que se haga solo una vez al día, para evitar aglomeraciones, sobre todo. Vale, todo esto en cuanto a actividad física y paseos. Quiero remarcar, porque ha habido algunas personas que nos han hecho esta pregunta, que estas franjas horarias no te impiden, si tienes que hacer una compra o si tienes que cualquier emergencia, salir a la calle, aunque no sea en tu franja horaria. Estas recomendaciones son para evitar aglomeraciones durante los paseos y el ejercicio físico. Pero, como siempre, intentamos salir lo menos posible. Volvemos a la presentación. Haz deporte con seguridad. Hemos estado muchos días en cuarentena y hemos estado muchos días parados. Y ahora entendemos que todo el mundo quiere salir, pero hay que tomar unas medidas. Entonces, recomendamos mucho este panfleto, este PDF del Consejo Superior de Deportes, que podéis encontrar tanto en su página web como en la sección de desconfinamiento de epidemias, que redirigimos a su página web, en la cual os explican cómo retomar las actividades físicas con seguridad. Incluso tienen un diagrama en el cual, haciendo una serie de preguntas, os explican si podéis empezar con actividad moderada o con actividad leve o si tenéis que contactar con el médico. Entonces, recomendamos mucho esta lectura. Practica deporte sin aumentar el riesgo de contagio por COVID. Entendemos que hay que aumentar la distancia cuando practicamos deporte, a diferencia de cuando caminamos, ¿no? Porque imagina que tienes un pulverizador en la mano, pulverizas un poco de agua en el aire, si estás quieto ves cómo cae el agua, pero si corres hacia él, te cae en la cara. Pues un poco la misma dinámica. Entonces, se recomienda para correr carrera ligera 4 o 6 metros de distancia y 3 metros de distancia con los que corren en dirección opuesta y 3 metros de distancia para adelantar. Y para carreras rápidas las distancias son similares, pero se recomienda 10 metros de distancia con la persona de delante. Debido a que hay más velocidad y que hay más riesgo, por tanto, de transmitir el virus, en bicicleta las distancias son más elevadas y es más restringido.
Por lo tanto, no se recomienda que haya personas en bicicleta en paralelo ni que haya personas que vayan en el sentido opuesto en el carril bici. Y, por supuesto, las distancias al ir más rápido con la bicicleta crecen. Si vas a velocidad ligera son 20 metros y si vas a más velocidad se recomiendan 30 metros. ¿Mascarillas sí? ¿Mascarillas no? Mascarillas sí, por supuesto. Aquí tenemos un pequeño dibujo que proviene del blog de enfermería, en el cual podéis ver rápidamente una persona que tiene COVID con una persona que no lo tiene, pero va con la mascarilla. Hay un riesgo de contagio muy elevado. Una persona que es portadora y tiene la mascarilla y una persona que no tiene mascarilla es más bajo, pero sigue habiendo. Y vemos, finalmente, que lo más seguro es que tanto la persona que pueda ser portador como la persona que no lo sea, los dos lleven mascarilla. Así reducimos al máximo el número de contagios. ¿Cómo cambiamos de fase? Es una fase importante porque hemos visto que esto es la fase 0. El día 11 de mayo pasaremos a la fase 1. Y a partir de entonces, cada cambio de fase va a llevar 14 días, que es el tiempo habitual de incubación del virus. ¿Cómo va a ser este cambio de fase? Este cambio de fase va a depender en gran medida de nosotros. ¿Por qué? Porque va a tener muy en cuenta si hay repuntes dentro de la comunidad, dentro de esa fase, o si no los hay. Si hay repuntes, no se cambiará de fase. Entonces, el que volvamos a la nueva normalidad va a depender en gran parte de nosotros mismos. Y también hay otros factores, como el número de hospitales, como el número de camas de UCI y la capacidad asistencial. Pero remarco que depende mucho de nosotros lo rápido que vayamos a ir a la última fase en la cual recuperemos la nueva normalidad. ¿Vale? Finalmente, como conclusiones, no debemos abusar de esta libertad que hemos obtenido en la fase cero. Hemos sido un ejemplo durante la cuarentena y ahora en la fase cero vamos a seguir siéndolo. Respetemos la medida de seguridad para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Y no desesperemos por las noticias que vemos, estas noticias que nos están yendo ahora de imágenes, de mucha gente muy cerca, que de estas vamos a salir todos juntos. En cuanto a eso, quiero compartir con vosotros esta última parte, en la cual esto sería más o menos lo que se está compartiendo mucho. No sé si tendremos que hablar también con nuestro partner de Salud Sin Bulos para ver si podríamos categorizar estas imágenes de bulos, porque depende mucho del tipo de cámara que utilices, porque estas imágenes son exactamente las mismas que estas. Entonces, con esto solo quiero decir, no desesperéis, no todo el mundo lo está haciendo tan mal, como están viendo en muchos medios y se está compartiendo mucho en las redes, todos estamos en esto y vamos a salir juntos. Seguid las recomendaciones y cualquier duda, acudid a nuestra página, que recuerdo es coronavirus.epidemics.org y ahí encontraréis en la fase de desconfinamiento todas estas recomendaciones e infografías. Y con esto os dejo. Jordi. Disculpar, algún problema técnico. ¿Algún problema técnico ahora? ¿Me escucháis ahora? Muchísimas gracias, Ricky, por las explicaciones tan detalladas, por los gráficos, por la descripción que has estado elaborando durante todos estos días y que tanta gente en las redes sociales ha compartido, porque realmente un plan en letra no es lo mismo que un plan detallado gráficamente y que además iremos en Epidemics, que esta es nuestra voluntad de ser, actualizando hora a hora según las decisiones que se vayan tomando. Como sabéis, en Epidemics podéis encontrar todos los contenidos agregados de fuentes oficiales y descritos de manera fácil y fiable. Gracias, Ricky, y la verdad es que impresionante incluso el detalle final de las fotografías. Es verdad que algunos fotógrafos con cámara de distancia, ¿no? Con foco de distancia, pues produce, telefoco, gracias, Ricky, produce un efecto óptico, ¿no? Que puede llevar a la frustración a la población. No es menos cierto que estos días los que hemos podido disfrutar de un paseo, de gente corriendo en bicicleta,
Por ejemplo, pues sí que es verdad que la gente está infringiendo por desconocimiento un poco la normativa y queríamos hacer énfasis en ese sentido. Distánciate ya por todos estos motivos y distánciate ya también porque ayer se presentó el primer estudio de seroprevalencia en Cataluña, como mínimo, es posible que en España y no en Europa porque se han presentado otros, pero se presentó el primer estudio de seroprevalencia de la población de Barcelona, en concreto del barrio de Baix Guinardó, y fue presentado en TV3, en el programa Fax. Ahí va ese vídeo para explicaros un poco cómo fue la presentación. Carles Brutons, que ha portat a terme un estudi al CAP Sardenya del barri del Guinardó de Barcelona. Doctor Brutons, bona nit. Hola, bona nit. I és el primer estudi de seroprevalença que s'ha fet en població real i que m'agradaria comentar amb el doctor Brutons ara mateix. Expliqui'ns aquest estudi, com s'ha fet, amb qui s'ha fet i quines conclusions han tret. Doctor. Bueno, efectivament, aquest estudi l'hem fet des del equip d'atenció primària de Sardenya, el centre d'atenció primària, que està ubicat al barri del Baix Guinardó. Però no hem estat sols. Nosaltres estem vinculats a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Sant Pau, de l'Hospital de Sant Pau, però també hem tingut l'assessorament de companys de l'IDIVAPS, de companys de l'IDIAP, Jordi Gold, i de la Societat Catalana de Medicina de Família, la CANFI. I després també hem comptat amb una plataforma informàtica superpotent que ens l'han desenvolupat els companys de Universal Doc. Como veis, el doctor Brutons, para quien no entienda el catalán, explica cómo se ha implementado el primer estudio de seroprevalencia en la población del Baix Guinardó, que es la población que atiende el centro de salud EAP Sardenya, y durante estos días, durante las últimas dos semanas, se ha empezado este estudio que, digamos, intenta descifrar lo que es la cantidad de gente que ha cambiado a positivo a lo que es la IgM y la IgG. Acabemos de escuchar al doctor Brutons y después haremos una sèrie de dades. La veritat és que l'hem fet amb molt d'entusiasme, també voluntarisme, s'ha de dir, i amb un temps rècord, perquè el vam fer el 24 d'abril. I nosaltres, al nostre CAP, obrim una població de referència d'uns 20.000 habitants, aproximadament. Llavors, el que vam fer va ser seleccionar d'una manera aleatòria, amb una mostra predeterminada, seleccionar aquesta mostra i convidar-los a participar i mesurar-los si havien desenvolupat la malaltia o no i pensar-ho és la posició. Doctor Brutons, de quanta gent estem parlant en aquesta mostra? Doncs miri, nosaltres vam convidar al voltant de 600 pacients i al final han participat 311 pacients. Com dic, són seleccionats aleatòriament i per estar-les d'edat. És a dir, que van començar des de l'any 1 fins als de l'estrat de 1 a 14, després de 15 a 29, de 30 a 39, i així als 80 i més. I aleshores agafava una selecció aleatòria de cada pacient. Finalment vam aconseguir 311 pacients o participants, que eren majoritàriament asimptomàtics, és a dir, no tenien símptomes, i els convidaven a que vingués al casal de la gent gran, gràcies a l'Ajuntament de Barcelona, que com és obvi, ja s'està tancat. Muchísimas gracias. Disculpad algún problema técnico hoy en la recepción del sonido. Como habéis visto, el doctor Brutons ha descrito el primer estudio poblacional de seroprevalencia implementado en el Centro de Salud de Sardenya y tenemos el placer
y como veis, hoy es una edición de un programa un poco Epidemics Internal. Estamos explicando varios proyectos y tenemos la suerte como Epidemics. Como sabéis, Epidemics ha sido desarrollado por la empresa Universal Doctor, una empresa social, y por muchos otros voluntarios. Por lo tanto, Universal Doctor como Epidemics han contribuido en el desarrollo de una plataforma para coleccionar estos datos de este estudio. Por eso estamos tan contentos y orgullosos de la colaboración de todos los participantes en este estudio que hemos desarrollado durante las últimas 3 semanas. Vamos a compartir características del estudio. Como podéis ver, la población del Centro de Salud EAP Sardenya corresponde a unas 19.899 personas, casi 20.000 personas, y tiene bajo su esfera tres centros de salud, tres residencias geriátricas con 426 pacientes. Es un centro de autogestión fundado hace 20 años y donde el 26% de la población tiene más de 65 años. El objetivo del estudio básicamente era realizar una primera valoración de la prevalencia poblacional de la seropositividad del COVID-19, y es lo que ahora se ha explicado, y ayer se explicó en TV3 y hoy en diferentes periódicos, el porcentaje bajo, como habéis podido escuchar al doctor Bretons, de 5,47, que comentaremos a posteriori, pero este estudio está en la fase inicial. Hay otros tres objetivos que básicamente son en lo que es el buscar los casos de diagnóstico serológico, también de los posibles casos de COVID y ese seguimiento. En este centro de salud hay 600 casos posibles de COVID que se están siguiendo telefónicamente, y se va a hacer lo que es el diagnóstico serológico de estos casos y sus posibles familiares si no ha habido un buen confinamiento, un buen aislamiento. También se está haciendo lo que es el grado de positividad de las personas que están en las residencias. Se han ya hecho las PCRs en los tres centros geriátricos, y también, por supuesto, lo que es el grado de positividad en los propios profesionales de salud. Por lo tanto, estamos hablando de 4 subpoblaciones de las que ayer se informó de los primeros resultados de la muestra poblacional, que esta muestra era una muestra aleatoria de la población. Como podéis ver, este estudio se realizó de forma muy urgente durante la semana del 21 al 23 de abril, y fueron excluidos en esta subpoblación los pacientes de la residencia, evidentemente, y los que tenían dificultad para seguir en el domicilio. Se hizo en un centro, en lo que se llama en catalán, en un casal, en un centro para gente mayor, que en esos momentos evidentemente no está siendo usado. Y esto fue muy bien para implementar una buena logística, para evitar contagios entre personas que estaban esperando y personal sanitario. Y se hizo de una manera muy efectiva con voluntarios también de la Universidad Internacional de Cataluña, estudiantes de medicina que ayudaron muchísimo en la logística, y todo el personal sanitario del centro de salud. Y se utilizó lo que son los test rápidos capilares de detección COVID-19 con la técnica inmunocromatográfica de difusión lateral flow, y básicamente se utilizaron diferentes test kits. ¿Por qué? Porque evidentemente en esos momentos no había suficientemente test, pero primó el ejercicio de intentar hacer el análisis de la seroprevalencia de la población y ver también un poco los diferentes tests si cambiaban día a día, que no fue el caso de porcentajes como describiremos posteriormente. El objetivo del estudio básicamente es intentar dar apoyo a la idea de que desde la sanidad, desde los centros de atención primaria, se puede y se debe hacer este tipo de estudios, porque son la barrera de donde que está en contacto continuado con la población. Y los tests se deben hacer, evidentemente, en los centros hospitalarios, evidentemente en las residencias, pero sobre todo también en los centros de primaria. Por tanto, es un primer test para difundir, para diseminar la idea de que otros centros deben incorporarse y de que esto debe ser expandido. Finalmente, en esta muestra poblacional se juntaron 243 personas inicialmente, pero finalmente fueron 311, porque hubo que hacer diversos cortes para finalmente agregar el número mínimo de personas, porque por diversas razones la tasa
de afluencia, la tasa de participación fue menor de lo esperada. Entonces se tuvo que hacer varios cortes aleatorios para ir aumentando el número de personas para que finalmente se incorporaran en el estudio. Las tasas de edad, perdón, las muestras finales representativas de cada edad, como veis, pero hoy no estamos, haremos un programa especial más adelante explicando este y otros estudios, y finalmente hubo 173 mujeres contra 138 hombres, y aquí está la clave, finalmente se puede describir unos hallazgos de 5,47% de personas que han sido o IgG positivos, también a la vez IgM positivos, o solamente IgM positivos e IgG negativos todavía, pero en general 17 personas o IgM más IgG o cada uno por separado han tenido el resultado positivo. Esto es un 5,47 de la muestra total, con unas desviaciones desde el 3,44 al 8,58. Esto es, son unos resultados que pueden ser bajos, pueden parecer bajos, pero si miraremos ahora en otros entornos, no difieren mucho de otros estudios. Un poquito más positivo en mujeres que en hombres, pero evidentemente la muestra no es suficientemente para encontrar diferencias, y sí que era esperable que en el grupo de edad de 80 años fuera el porcentaje más importante. Como os decía, este estudio es solamente una primera piedra de un camino que tiene que ir incorporando otras piedras, pero como veis, estudios parecidos dos semanas antes en Ginebra, estamos hablando del 5,5%, prácticamente igual de prevalencia. Estudios, por ejemplo, en el hospital de Wuhan sobre trabajadores sanitarios, estamos hablando del 9,6%, y como hablaré ahora un momento más tarde, no muy diferente de un estudio que he presentado hoy, IES Global, del Hospital Clinic, y estudios, por ejemplo, en 500 personas elegidas al azar, sí que fue un porcentaje superior, pero por el contrario, en California, en diferentes sitios, los porcentajes eran muy, muy bajos. Por lo tanto, estamos hablando de porcentajes de entre el 2 y el 14%, por lo tanto, son necesarios más estudios para ver un poquito de qué estamos hablando. Es evidente que la sensibilidad de los test, la validez interna, la sensibilidad de los test puede estar en entredicho. Se están haciendo muchas pruebas de la sensibilidad y especificidad que los fabricantes de marcas están describiendo, y efectivamente, como insistíamos, era un primer paso para implementar la logística en un centro de primaria, para que otros centros lo apoyen y para ver un poquito los primeros pasos, las primeras piedras. No se puede tener una validez externa, no se puede extrapolar ni mucho menos hacia Barcelona, porque el barrio de Baix Guinardó tiene unas críticas demográficas diferentes a, por ejemplo, a Nou Barris, pero es un primer paso, como decíamos, la validez de los tests, como acabamos de comentar, y las muestras que tienen que ir incrementando. Pero este 5,47 no difiere mucho de otras características. Como decíamos, si compartimos ahora un momentito, si compartimos un momentito, hoy ha publicado IES Global que un primer estudio serológico en personal sanitario, si felicitamos a IES Global y al Hospital Clínico, revela una prevalencia de infección por SARS-CoV-2 menor a la esperada, y también pues tenemos un porcentaje de un 1,2%, y un momentito que se ha dejado compartir, disculpar, como decíamos, han encontrado un porcentaje de un 11,2%. Este porcentaje no difiere mucho al de 9% que se encontró en Wuhan, y efectivamente podría tener una cierta indicación inicial de que tal vez la población sanitaria está doblemente infectada. Sería un porcentaje el doble de infección, podría ser una tendencia, hay que hacer más estudios, pero si esto es así, o todos los estudios están equivocados, o ciertamente hay un porcentaje importante de
de un porcentaje bajo de infectados. En ese sentido, no vamos a compartir más la pantalla porque hay algún problema técnico, pero en ese sentido vamos a por este motivo queríamos en este programa insistir en el distánciate ya. Estamos hablando de un 5,47 en un barrio de Barcelona, de un 11,2 en un hospital de Barcelona. En el peor de los, en el mejor de los casos, si el porcentaje son un poquito más altos, pues estamos hablando todavía de porcentajes bajos. Es por este motivo que queremos insistir en el distánciate ya, y en este sentido no podemos volver atrás y hay que ser, hay que recordar, como ha explicado muy bien Ricky, todas las normas que estamos intentando explicar de manera correcta y descriptiva. Un final, un pequeño vídeo explicando la intrahistoria, unas fotografías y un vídeo explicando la intrahistoria del Centro de Salud EAP Sardenya durante estas dos últimas dos o tres semanas, para poder hacer todo lo que es el estudio en las residencias, con la población, con la muestra aleatoria de la población y también con los profesionales del centro de salud. Este lanzamiento de la muestra poblacional es solo un primer paso y queremos y estamos intentando convencer a otros centros de salud para que se unan, y hay muy buena predisposición para ello, a continuar el estudio entre otra mucha población de Barcelona y Allende. Como podéis ver, se hizo una implementación, una buena logística, con muchos voluntarios, con los propios trabajadores del centro de salud y los compañeros, y se utilizó una plataforma que tenemos el placer de haber desarrollado en Epidemics Universal Doctor en un tiempo récord de 2-3 semanas, pero siempre con la colaboración de múltiples voluntarios, de cooperantes del propio centro de salud, siendo muy iterativo, y en ese sentido pues queremos dar las gracias de haber podido participar de manera humilde en este proyecto que queremos expandir con muchos otros centros de atención primaria. La historia podría alargarse mucho, pero podemos dar paso a muchos otros invitados, y por eso con la explicación del plan de desconfinamiento y con la explicación inicial de este estudio de seroprevalencia, y también felicitando al IES Global Hospital Clinic por el primer estudio de seroprevalencia también entre los sanitarios, queremos hacer énfasis en el distánciate ya, estamos solo en el principio. Y como esto se va a hacer largo, necesitamos educación sanitaria desde muchos puntos de vista. Y por este motivo hemos invitado hoy a Mar Fortes y a Montserrat, su compañera de enfermera virtual, para que nos expliquen qué está haciendo enfermera virtual. Enfermera virtual, os lo explicará Mar, lleva muchos años trabajando en lo que es la educación sanitaria y por eso ahora es más necesario que nunca. Marc, muy buenas tardes. ¿No te escuchamos, Marc? Todo el rato pensando que Jordi se dejaba el micro cerrado y voy yo y la lío. Pues voy a intentar explicaros un poco el proyecto de enfermera virtual. Y bueno, primero deciros que esto de la educación para la salud es un aspecto relevante e importante que a veces se deja de lado, ¿no? Y ahora en esta pandemia estamos viendo que aquí podríamos haber hecho muchas cosas, podríamos haber estado preparados y en la educación para la salud y no hemos estado, como muchas otras cosas. Pero además se le ha quitado bastante importancia al hecho, ¿no? Bueno, si os parece, luego hablamos de todo esto de la educación y qué ha ocurrido y qué podríamos hacer para mejorarlo, pero me gustaría explicaros un poco el proyecto, que algunos ya conocéis, de los que he visto por ahí por el chat. Pero vaya, nosotros tenemos un proyecto de educación para la salud que está basado básicamente en una página web y en otros proyectos, ¿no? Si nos fijamos en la página web, podemos ver, bueno, ahora en la home tenemos pues un apartado donde podemos resolver dudas sobre COVID,
en personas mayores, ¿no? Toda esta gente que está cuidando de personas mayores que tienen sintomatología. Si tenéis alguna duda al respecto, nos podéis escribir y nosotros con nuestros expertos os vamos a intentar dar solución a las dudas. Nuestra página web, como podéis ver, haciendo un poquito de scroll, pues tenéis tutoriales de salud, que son estos cuatro cuadros que veis aquí. Y más abajo, pues tenemos algunas cosas que os presentaremos hoy también, como el juego del confinamiento que tenemos aquí de Mission Woolnut, que luego Montserrat, mi compañero, os explicará. Y también tenemos pues un preguntas frecuentes sobre COVID que hemos ido actualizando un poco durante la pandemia con toda la buena voluntad. Difícil de hacer, ¿eh? Esto de el mérito que tienen los compañeros de Epidemics haciendo toda esta actualización constante y colocando fuentes y tal, bueno, pues es difícil. Nosotros hemos intentado hacerlo de forma pues más modesta, ¿vale? Bueno, el proyecto básicamente, como decía, tenemos una página web que es la plataforma, pero nosotros nos dedicamos a generar contenidos. Y generamos contenidos en colaboración con 70 expertos, más o menos. Y básicamente ahora lo que estamos haciendo es desarrollar nuevas maneras de llegar a la ciudadanía, que no son nuevas en general, pero sí en términos de educación para la salud. Y entonces, pues nos estamos dedicando a hacer vídeos, por ejemplo, que luego os enseñaremos alguno, infografías, los tutoriales que os comentábamos, ¿no? Y estamos intentando que la ciudadanía sepa más cosas sobre su salud para poder tomar mejores decisiones. Este es un poco el enfoque de enfermedad virtual. No queremos darle lecciones a nadie, lo único que queremos es que las personas sepan más, ¿no? Ahora tenemos ahí saliendo un vídeo que es, bueno, de las últimas cosas que hemos hecho, que es explicar a la población las aplicaciones de salud que se puede descargar en su móvil. Pues las hemos ido seleccionando, ¿no? Las más descargadas, las más relevantes, y les hacemos un pequeño análisis, ¿no? Una review. Lo está haciendo mucha gente con muchísimas cosas, ¿no? Con aplicaciones, con objetos, con móviles, con ordenadores. Pues nosotros lo hacemos con aplicaciones de salud, ¿no? Y le damos un poco ese enfoque de explicarle a la gente lo que va a encontrar ahí. Hacemos un poco de investigación ya un poco más técnica, ¿no? Nos ponemos en contacto con el desarrollador, buscamos a gente que la utilice de forma intensiva y hacemos un pequeño, bueno, un compendio de todo esto y se lo explicamos a la gente. Hacemos, evidentemente, una pequeña recomendación al final, ¿no? Si la aplicación está bien, si está mal, si creemos que se puede utilizar. Pero básicamente lo que intentamos es que la gente sea capaz de decidir por ella misma si va a utilizar esa aplicación o no. Le ponemos todas las herramientas encima de la mesa y que ellos decidan. Actualmente esto se le llama empoderamiento y no sé qué. Bueno, a nosotros nos gusta más decirle así, ¿no? Dotar de autonomía a la gente para que haga lo que crea más conveniente. Que en estos tiempos, pues, parece ser que con las... ya no son recomendaciones, ¿no? Son órdenes de lo que debemos hacer. Pues bueno, yo creo que aquí podríamos haber hecho un poquito más de educación y que la gente fuera consciente realmente de lo que ocurre, y seguramente no habría que darle muchas órdenes, y cuando viera que sale a la calle y hay 700 personas en su rambla o cerca de su casa, pues seguramente se daría la vuelta, subiría a casa, miraría por el balcón en una hora y cuando viera que la cosa estaba un poco más relajada, pues ya saldría, ¿no? Pero esta es nuestra esencia. Aparte de estos vídeos de las aplicaciones, tenemos otros pues de todo tipo, ¿no? Explicamos a la gente cómo utilizar un aparato de fisioterapia respiratoria, explicamos a la gente cómo hacerse el tupper para ir al trabajo y haces un tupper saludable. Bueno, muchos vídeos que nos ayudan a esto. Básicamente, ahora nos interesaría, bueno, Montserrat, mi compañero, os explicará un poco... es Montserrat la que sale en el vídeo. Todo nos lo hacemos un poco nosotros. Somos ahí tres en el proyecto y hacemos de todo, desde dibujar hasta grabar vídeos. Y bueno, alguien nos ayuda. Toti nos ha ayudado en muchos vídeos. Bueno, vamos a colaborar con todo el mundo. Montserrat, os explicará un poco los materiales que hemos hecho especialmente para la pandemia. Vale. Marc, antes de pasar a Montserrat, Sebastià, tu compañera, sí, del proyecto Enfermedad Virtual, vosotros
Vosotros habéis estado trabajando durante 10 años, ¿no? Este es un proyecto, a lo mejor ha sido muy humilde explicándolo, pero es un proyecto de largo recorrido, y durante 10 años habéis trabajado, hay centenares, para no decir miles de páginas, ¿no?, dentro de enfermería virtual, con contenido muy elaborado, y sobre todo desde el punto de vista de que viene de enfermería, ¿no?, que es el actor que siempre, pues a lo mejor había sido inicialmente un poco olvidado, pero que es el actor que está al lado del ciudadano, del paciente continuamente, y en ese sentido habéis hecho una tarea muy importante estos años, ¿no? O sea, explica un poco el recorrido, porque no has explicado todo este recorrido y esta dimensión del proyecto, antes de pasar a tu compañera Montserrat, ¿no? No quería alargarme demasiado y, como siempre lo explico, pues a veces me da la sensación de que lo explico mucho y la gente... Bueno, pues como decía Jordi, gracias por el tema, por introducirme aquí de nuevo. Sí, llevamos 10 años, desde el 2005 que se empezó a fraguar todo esto, y en el 2009 el proyecto ya estaba en línea, o sea, ahora hemos hecho los 10 años en línea. Y bueno, es un proyecto que, como decía Jordi, está pensado desde una visión enfermera, porque nos basamos en las 8 actividades de la vida diaria. Todo lo que hay alrededor de enfermera virtual, pues está un poco planteado desde esta visión más de cuidar de las personas, ¿no? Quizá no estamos compartiendo mucha fisiología, muchos tratamientos, que sí que lo hacemos, pero siempre nos fijamos en eso, en las dimensiones de la persona, pero sobre todo en las actividades que hace a diario para encontrarse mejor, para tener una mejor salud, ¿no? Hablando desde el equilibrio, básicamente, ¿no? Bueno, este rollo teórico que nosotros nos hemos montado, tanto Montserrat como yo, somos especialistas en educación para la salud, y básicamente toda la gente que colabora con nosotros pues nos ha ayudado en esto, ¿no? Es un proyecto del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona, que ha apoyado siempre esta idea de que la educación para la salud debe ir dirigida a los ciudadanos, y así lo hacemos, ¿no? Desde el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona nos estamos dedicando a promocionar la salud de las personas desde esta visión enfermera, ¿no? Y con la intención de que los ciudadanos vean que esto ocurre así. En este 10º aniversario, el año pasado, estuvimos pues en mercados, escuelas, en un montón de sitios con una bicicleta que montamos con una cargo bike, con 4 cosillas, unas herramientas que nos hicimos nosotros también, y nos pusimos a hacer talleres de educación para la salud en muchísimos sitios. Hemos estado, no sé, lo más loco que hicimos fue meter la bicicleta en una sala de hemodiálisis en el Hospital del Mar. Aquí agradecer a toda la gente del Hospital del Mar que nos abrieron las puertas para hacer una locura como esta. Ellos están acostumbrados a hacerlo, meten orquestas dentro de las salas de hemodiálisis y hacen cosas fantásticas para las personas que están allí. Y básicamente es lo que les decía, tenemos un proyecto que es una web, pero es un proyecto de educación para la salud, y utilizamos todas las herramientas digitales para promover la salud de los ciudadanos. Lo hacemos, por ejemplo, en el metro de Barcelona, vídeos que salen en las pantallas del metro, pues cada 15 días cambiamos los vídeos. Lo hacemos en ferrocarriles de sanidad, llevamos nuestros consejos de salud a empresas, a centros de salud, bueno, un montón de sitios. Gracias, Marc. Gracias por la explicación. Gracias. Si caso, damos paso a tu compañera Montserrat para que nos explique cosas prácticas. Montserrat, muy buenas tardes. Micro. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Montserrat. Hola, mira, buenas tardes. Os explicaré yo a continuación un poquito los materiales que hemos hecho, elaborado a lo largo de este confinamiento, enfocados a la población en general y con el enfoque del COVID y del confinamiento, ¿no? De esta nueva realidad que nos ha tocado a vivir a todos nosotros. Para empezar, cuando empezó toda la pandemia y los grandes expertos estaban reuniendo para ver cómo serían las directrices a seguir, ¿no?
había una cosa que todo el mundo tenía en la boca, que era el teletrabajo. Entonces, nosotros nos pusimos más a la obra para elaborar una pequeña infografía, poner nuestro punto de salud a esta nueva realidad donde la gente debería llevar una rutina laboral en su casa, ¿no? Y a continuación os compartiré la infografía donde veíamos, dábamos consejos tan simples, ¿no? Como el hecho de marcarse un horario, de arreglarse aún sin tener que salir de casa, ponerte unos objetivos diarios, o hablar de la ciberseguridad si lo que íbamos a tratar era con datos o en remoto, ¿no? Desde nuestra casa. Otro de los temas que hablamos fue la alimentación saludable, porque el hecho de estar en casa obviamente es mucho más fácil acceder al refrigerador, bueno, a la nevera, ¿no? y comer pues entre horas, mal. Pero por otra parte también era una oportunidad para probar esas recetas, ¿no? que nunca habíamos hecho y que por ser muy largas, y complejas, era una oportunidad genial para probar esas recetas que teníamos ahí pendientes, ¿no? Otro material que se nos vino a la cabeza que creíamos que era muy útil fue el tema de cómo explicar el COVID a los niños, ¿no? A la población infantil. Si el compañero nos comparte ahora la página, veréis que todo el mundo hablaba del COVID, ¿no? El COVID, un poquito más para adultos, y pensamos que se debería de poner la información un poquito más simplificada para que los más pequeños de la casa entendieran esta enfermedad, ¿no? Cómo funcionaba el virus y las maneras de poder evitar su propagación. Aquí lo que veis es un juego que también hemos elaborado. El material este, este juego que hemos elaborado está basado en una familia que le pusimos el nombre de familia Bonsu. Es una familia extraterrestre que llegó a la Tierra por tema de mala gestión de recursos en su planeta. Entonces vinieron aquí y representa que es el usuario, la persona, debe enseñar otra vez los hábitos saludables para que estos extraterrestres se puedan ir a su Tierra, ¿no? Es un juego que está en el horno, que aún no ha salido, se está preparando, pero aprovechando el hecho de esta nueva realidad, repito, del confinamiento, pensamos, vamos a hacer la edición confinados. Entonces, no trata bien del juego, digamos, que va a salir, pero sí trata con consejos de salud, ¿no? Es un juego dirigido a niños de 6 a 12 años, para toda la familia, pero a partir de 6 años sobre todo. El hecho es conseguir unas llaves, se ha puesto un virus a la nave que no deja entrar a los participantes, a la familia, a la sala de control. Entonces, los participantes deben abrir, o sea, o conseguir 5 llaves para poder entrar y tomar el control otra vez de la nave, ¿no? Y en estas habitaciones o estos podemos conseguir las llaves escogiendo de manera aleatoria unas cartas. Pero para que os hagáis una idea, pues también hay pequeños consejos de salud, ¿no? Como, por ejemplo, pues esto, ¿no? A pesar de no salir de la nave, te has ido cambiando de pijama y de ropa interior de vez en cuando, cosa que se agradece. Entonces, obtienes la clave para, ¿no? Para el cuarto de la limpieza. Cositas así que dan pues su punto de salud y un poquito de humor para que la familia pueda llevar mejor este confinamiento. Otra gran infografía que hicimos que tuvo mucha aceptación fue en el momento ya que se empezaba a hablar del desconfinamiento de la población, se hablaban pues de muchas cosas, pero se empezó a hablar mucho de la mascarilla, ¿no? Del uso de la mascarilla, que sí, que no,
el gobierno central, las personas a veces no se ponían mucho de acuerdo, la gente estaba ahí a expectativa de ver qué decían. Entonces, el tema es que, hablando con familiares, el Mark y yo nos dimos cuenta de que la gente, aparte de no saber los tipos de mascarillas, o si existían tipos de mascarillas, la gente lo que no sabía era ni cómo ponérsela, ¿no? O sea, algo tan básico como la colocación de la mascarilla, la gente no tenía idea, ¿no? Y eso le creaba, pues, incertidumbre y poca seguridad. Entonces, al final decidimos, aunque nos parecía poquito, ¿no? Nos parecía que, bueno, que la utilización de la mascarilla era algo como muy obvio, decidimos sacar esta infografía, que tuvo muy buena aceptación, y ahora mismo, pues, si muchos de vosotros habéis salido a la calle, veréis que a día de hoy aún hay mucha gente que no tiene ni idea de usar la mascarilla, ¿no? O sea, la usan pues como gafas de sol, como bufanda, pero o cómo colocársela. O sea, que tampoco son cositas muy obvias que realmente pues son muy importantes, y por eso la educación para la salud, ¿no? A la ciudadanía es un ámbito a tener pues mucho en cuenta. Montserrat, felicidades por... La verdad es que no es fácil crear juegos, y menos en esta época de tanto estrés, y felicidades por las ideas, ¿no? Sean marcianas, o sean neptunianas, o sean donde sean, porque realmente implicar a los niños, ¿no? La verdad es que una de las mejores dirigentes, mejor valoradas dirigentes, fue la presidenta de New Zealand, Nueva Zelanda, que inició lo que es la trayectoria del confinamiento reuniendo a un grupo de niños, ¿no? Explicándoles a los niños, y los niños explicándoles en el programa de más audiencia del país, ¿no? Y eso fue un boom que permitió que los niños explicaran a otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, felicidades por vuestro ejercicio, proyecto con los niños. Y la pregunta podría ser, ¿estáis recibiendo un poco preguntas, demandas, un poquito la ciudadanía, ¿no? En especial con los niños? Estamos todos colaborando con centros, por ejemplo, con el San Juan de Déu, que están, bueno, siempre pues creando. Estás recibiendo muchas preguntas, porque realmente los padres, en ese sentido, han sido muy demandantes. La verdad que el material que hicimos tuvo mucha buena aceptación, pero las dudas que han tenido principalmente los padres han sido con el tema más de mascarillas, ¿no? Mascarillas, desconfinamiento, más cómo se debe seguir este desconfinamiento con los niños. Supongo que el gran material del COVID para los niños lo sacamos antes de Semana Santa, y luego las peticiones más grandes fueron más tarde, cuando ya empezó el colegio, como todos empezaron a hacer clases en remoto, ¿no? Desde su casa, pues supongo que hubo profesores o docentes que utilizaron estos materiales para usarlos, pero hemos tenido, sí, bastantes visitas para descargar estos materiales. Muchísimas gracias, Montserrat. Marc, en el debate final continuaremos debatiendo la importancia de la educación sanitaria. Y pasamos, antes de ir al último speaker, un pequeño vídeo que, un momentito, vamos a describir primero qué es. Ayer por la noche, relacionándolo con el siguiente speaker, ayer por la noche, por la tarde, noche, se reunieron en el aeropuerto de Barcelona más de 250 argentinos que querían volver a su país de origen con aerolíneas argentinas. Y en el aeropuerto de Barcelona se tuvo que hacer, montar, coordinar lo que es una revisión médica, un check-in médico, porque su gobierno pedía la medida de la temperatura y de otros síntomas antes de dejar embarcar a estos pasajeros. Afortunadamente, la Asociación de Sanitarios Argentinos de España y algunos sanitarios locales pues contribuyeron en lo que es la puesta en coordinación de esta revisión urgente,
y afortunadamente todos los argentinos pudieron embarcar en el avión, no hubo nadie con fiebre y fue un alivio para todo el mundo. Pero os presentamos un vídeo de Nora Ruggieri, doctora Nora Ruggieri. Buenas tardes. ¿Te podéis presentar, por favor? Hola, buenas tardes. Soy la doctora Nora Ruggieri Rodríguez. Soy médico especialista en pediatría y neumóloga infantil. Y también soy la presidenta de APSAE, que es la Asociación de Profesionales de la Salud Argentinos en España. Esta asociación, que ha iniciado su actividad en el mes de noviembre del 2019, dentro de las pandemia, ha facilitado y ha cooperado con el consulado realizando diferentes acciones. Estas acciones han sido desde la información a nivel de fármacos, también la parte de ayuda y soporte psicológico por parte de algunos de los integrantes de la asociación, y esta nos ha solicitado también el consulado, que era dentro del protocolo que tiene el Ministerio de Sanidad argentino, hacer una revisión a todos los pasajeros que viajan en este momento y que habían quedado aquí por cuestiones de fuerza mayor y están desde hace aproximadamente 2 meses. Desde Epidemics también tuvimos la suerte de contribuir en esta coordinación del dispositivo médico, y la verdad es que vamos a presentar a la doctora Nora Ruggieri. Hoy está de guardia en el hospital que atiende ella habitualmente y no ha podido presentarse, pero vamos a hacer un nuevo episodio. En un nuevo episodio vamos a explicar esta historia. Esta historia interesante, los viajes, los países que quieren mantenerse como una fortaleza, ¿no? Los países quieren estar lo más protegidos posibles, con la dificultad que eso contempla en lo que es la globalización. Y linkándolo con el nuevo speaker, Jordi Bosch, creador de COVID Warriors, y vamos a dialogar con él durante, hacemos un brainstorming y vamos a lanzar ideas sobre posibilidades, más allá del desconfinamiento actual, sobre posibilidades, sobre posibles territorios que pudieran hacer de fortaleza, etcétera, etcétera. Pero antes, él mismo nos va a recordar qué es el movimiento de COVID Warriors, este movimiento de ciudadanos que intenta, a través de diferentes proyectos, ayudar en esta crisis del COVID-19. Jordi, buenas tardes otra vez. Buenas tardes, Jordi, y felicidades por el estudio, que realmente hacía mucha falta, y estoy muy contento de que hayas podido presentarlo. Y a los demás speakers de hoy también agradeceros la labor que estáis haciendo de difusión y de enseñar y de educar, que también es importantísimo. Sobre todo la parte de los niños me ha gustado mucho, porque yo con mi hija también lo hice así. Yo la estuve entrenando estas últimas semanas jugando, llevarla a la tienda y decir, has perdido, esto no se toca, no te acercas. Y creo que es la manera de conseguir incluir a todos, porque decimos que esto hay que salir juntos, sí. Pero la educación, formar, es una tarea importantísima y hay que llegar a todos. De COVID Warriors puedo decir muchas cosas. La primera que voy a decir es que tenemos 50 días de vida y que han sido como 50 años casi, porque realmente ha sido una actividad inagotable y muy, muy intensa. Y bueno, cuando creamos esta iniciativa ciudadana, lo que creo que era más importante era toda la parte de entender que esto es una maratón, esto es una cosa que va para largo. Y por ello, por un lado, entendimos que había que resolver cuellos de botella inmediatos, es lo que llamamos los proyectos tácticos. Habréis oído hablar de los robots de Open Drones, que aquí tuvimos una participación muy importante. Hay otros proyectos en que hemos participado también para romper cuellos de botella, para facilitar puntos de fricción, todo el tema de las tablets y de los dispositivos portátiles. Pero luego tenemos una segunda parte, que son lo que llamamos los proyectos estratégicos. ¿Y después qué? ¿Y durante qué? Porque una cosa es resolver un problema que tienes ahora mismo y la otra muy diferente es qué pasa a continuación. Y aquí es un poquito lo que hoy veníamos a hablar, que no solo miramos el corto plazo, tenemos que mirar también el medio y el largo plazo, y no tenemos que limitar el ámbito de actuación, porque al final esta nueva realidad ha llegado para quedarse y las consecuencias también hay que mirarlas.
Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta al principio, cuando estábamos definiendo qué éramos, es que hay una de las problemas crónicos que tenemos, como por algún motivo siempre ha sido así en nuestro país, es falta de capacidad de comunicación técnica. La sensación siempre que he tenido cuando he visto cómo nos vendemos fuera es que somos súper humildes, que tenemos que parecer lo más humildes posible y por desgracia, muchas veces me he encontrado con proyectos muy buenos hechos en España que cuando han ido a competir fuera no lo han conseguido, no porque no fueran mejores, sino porque hemos sido tan humildes que luego los demás nos han pasado por delante. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en el tema de tomar decisiones. Muchas veces lo que nos encontramos es que intentamos ser muy puristas, intentamos ser muy buenos expertos en nuestro vertical de conocimiento y nos necesitamos ir un poco más allá. Necesitamos poder empatizar con la persona que va a tomar una decisión. Necesitamos llegar al que es lo que en inglés llamamos el stakeholder. Entonces, cuando estás en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la empresa, este concepto es muy simple. Es ¿qué quiere tu cliente? ¿Qué espera de ti? Si te va a pagar dinero por algo, es que necesita algo de ti. Por tanto, tienes que empatizar con él, tienes que entender qué necesita. Y si yo presento una solución que técnicamente es brillante, pero no consigo empatizar con la persona que luego tiene que tomar la decisión, no va a ser una solución o va a transformarse en una solución diferente a la que yo he propuesto. Estamos ahora, por ejemplo, haciendo muchas cosas que nunca hemos hecho. Mirad, por ejemplo, Seat hace pocas semanas estaban haciendo respiradores. En este sentido, estamos en un momento muy extraño en el cual los verticales clásicos de yo me dedico a esto, yo hago esto, otro, yo hago lo otro, se están rompiendo. Y en la toma de decisiones también tiene que pasar esto. Tenemos que romper esta tendencia que tenemos a verticalizar, es decir, yo soy esto, yo me pongo mi vestido de, no lo sé, economista, virólogo, científico, y no salirme de allí. Si queremos tener un impacto, estamos en una situación tan transversal que tenemos que empezar a hablar de manera muy abierta, con un abanico muy abierto, con gente muy variada. La suerte que hemos tenido en COVID Warriors es que hemos agrupado gente de ámbitos extremadamente diversos. Tenemos gente como Jordi, que nos da una visión del ámbito sanitario que es excelente. Tenemos gente que viene del mundo del emprendimiento, mundo legal, alta tecnología, deep tech, big data, pero también de los ámbitos sociales, tercer sector, farmacia, jubilados, niños. Entonces, al final, lo que nos estamos dando cuenta es que para poder llegar, para poder tener un impacto, necesitamos ser capaces de empatizar con la gente que tome decisiones. Y en eso lo que estamos intentando es aplicar lo que hemos aprendido en el mundo del negocio, en el mundo de la emprendeduría, del mundo de lo que sería la startup, para poder aplicar aquí. Y normalmente una de las lecciones más importantes que hay que entender es que al tener un problema tan complejo tenemos que huir del marketing simplista. No quiere decir que las soluciones no tengan que ser sencillas al final, pero no podemos centrarnos en una sola cosa, tenemos que buscar ámbitos transversales. Entonces, ¿cómo traducimos esto en la práctica? Enfocándonos en buscar qué nos hace diferentes, qué es lo que nos hace únicos, para intentar encontrar nuevos enfoques, nuevas soluciones. Aquí, cuando hablaba Jordi del tema de las fortalezas, es precisamente uno de los ámbitos que intentamos entender. El proyecto en sí nació con una idea muy simple. Tenemos un gran recurso, en gran abundancia, porque venimos de una época que todos recordaremos, que es la crisis del ladrillo del 2007-2008, en la cual en nuestro país hemos creado enormes cantidades de bolsas de segundas residencias. Hemos creado una grandísima cantidad de barrios que durante el verano están muy ocupados, en la costa, en la montaña, en el interior. Tenemos mucha gente que tiene en sus pueblos de origen todavía caseríos que están vacíos la mayor parte del año porque ha habido unas grandes bolsas de migración que han tendido a ir a lo que son los motores económicos del país, sobre todo Barcelona y Madrid, pero también a otras ciudades. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue, ¿y cómo aprovechamos esto? Tenemos un recurso enorme que no estamos aprovechando, están vacíos. En estas grandes zonas no hay nadie ahora mismo y tiene una gran capacidad de absorción. Entonces, empezamos a tirar de este hilo. Intentamos ver
desde este sector, que puede ser el sector turístico, el sector de las segundas residencias, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo podríamos utilizar esto para esta situación? Y a partir de aquí empezaron a surgir ideas, empezó a surgir una metodología, empezó a surgir algo que ahora estamos intentando darle una cierta coherencia. Pero para entender un poquito la potencia que puede llegar a tener esto, nos sentamos también con algunas personas del mundo del data science, de las ciencias de datos, del big data, y empezamos a hacer algunos números. Y lo que nos salió era bastante sorprendente. Si tomamos este concepto y lleváramos la población que tenemos ahora mismo en riesgo a estas zonas de una manera que se limpiaran estas zonas correctamente y pudieran estar allí, dependiendo de cómo se hiciera, nos estaban saliendo cifras de salvar gente sorprendentes, pero también económicamente importantes. Entonces, los números que creo que son más interesantes es, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos en un hotel de costa, algo como, por ejemplo, lo que hace el Inserso durante el invierno, y pusiéramos allí, en un hotel de 1,000 personas, 200 trabajadores y 800 personas en riesgo de, por ejemplo, jubilados. Los jubilados que están en mayor riesgo y que son las personas que al final te van a colapsar las UCIs con más facilidad. Lo que nos encontramos es que cada mes que tuviéramos ahí confinada gente en un gran resort con piscinas, aires acondicionados, sitio para pasear, estaríamos salvando directamente 12 vidas. Pero es que el Estado se ahorraría entre 115 y 500 euros mensuales haciendo esto. Si tomamos las cifras de Generalitat de Cataluña que están diciéndonos que cada persona internada por COVID en UCI está saliendo a 43.000 euros de media, pues nos estaba saliendo unas cifras realmente sorprendentes. Entonces, empezamos a darle forma a esto, empezamos a buscar maneras de darle algunas vueltas y lo que hemos hecho ahora es llegar al punto en el que estamos diciendo, bueno, vamos a intentar preparar una propuesta que sea transversal y que pueda tocar la conciencia de los que están tomando decisiones. Vamos a hablar no solamente de la parte epidemiológica, que con los sanitarios hemos hablado. O sea, aquí hemos tenido un debate abierto con sanitarios, hemos tenido debate con gente de turismo, gente de zonas rurales, gente de epidemiólogos, gente legal, economistas. Hemos buscado el punto transversal de todo para hacer un paquete. Ahora vamos a ver si esto pues, puede llegar a buen puerto. Jordi, muchísimas gracias por la explicación tanto de lo que es COVID Warriors como de lo que como comentabas, ¿no? Esta transversalidad es evidentemente que hay un foco muy importante en el estado epidemiológico, estado sanitario, y después, pero hay otras implicaciones económicas, logísticas, que eso es un poco lo que está haciendo el gobierno con los grupos de expertos, ¿no? Escucha las razones sanitarias, epidemiológicas, pero después el gobierno pues acaba haciendo un paquete de medidas, teniendo en cuenta todos los inputs, ¿no? Y como has escrito muy bien, es difícil ser transversal, es difícil, no estamos habituados. Y ahora has propuesto, ¿no?, un documento que se llama un proyecto de fortalezas. Es un documento, es una hipótesis, porque las cosas son difíciles de testar, pero en este sentido es un documento trabajado con muchos expertos y que creo que vale la pena empezar a oír esa música, ¿no?, de esas posibilidades transversales en ese sentido. Jordi, habéis enviado también un paper, ¿no?, trabajando con la Universidad de Málaga para un poquito explicar de esto en el territorio, ¿no? Explícanos un poquito más esto. Efectivamente, aquí nosotros cuando, por ejemplo, Fortaleza es el primero de los proyectos estratégicos que hemos hecho en ese sentido, tenemos un segundo en el que estamos trabajando ahora, pero ahí aún no hemos llegado todavía a la fase de poderlo enseñar, porque aquí hemos partido de otra hipótesis, una serie de hipótesis, y nos hemos encontrado que para validar estas hipótesis necesitamos hacer investigación con inteligencia artificial y con simulaciones por ordenador, para entender que esto sea realmente útil y aplicable. Entonces, en el caso de Fortaleza sí que hemos hecho esto, sí que hemos hecho las cifras, hemos
tenemos una buena colaboración con gente que trabaja en la Universidad de Málaga, pero también turismo en Andalucía. También aquí en Gente en Cataluña hemos estado colaborando con varias personas. Y a raíz de eso, lo que empezó siendo una hipótesis hace unas 2-3 semanas, cuando empezábamos a pensar todo lo relacionado con el pasaporte epidemiológico, cómo aprovecharlo para relanzar la economía, porque veíamos que era el gran quid de la cuestión. O sea, todos estamos viendo que el desconfinamiento, los epidemiólogos dicen, llega temprano, o muchos al menos están diciendo, llega temprano, pero por otro lado tenemos toda la parte de que hay que reactivar la economía, porque es que si no, las consecuencias van a ser terribles. Entonces, partiendo de estas hipótesis, era decir, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tenemos que no estemos utilizando? Es como, por ejemplo, en temas de logística. Uno de los proyectos que estamos haciendo ahora mismo es identificar dónde hay material útil que está cerrado. Por ejemplo, hablábamos con escuelas que sabían que tenían tabletas que las tenían encerradas en la escuela y que podían hacer falta para sus alumnos para estudiar a distancia. Si están muertas de risa, lo que tienes que hacer es decirle al director del centro, repártelas entre tus alumnos y podrán estudiar. Entonces, cosas tan simples como estas a veces son la chispa de decir, ¿por dónde puedo ir? ¿Qué tengo que no tienen los demás? ¿Qué me hace diferente? ¿Qué me hace único? Y bueno, pues... Muchísimas gracias, Jordi, por explicarnos el espíritu COVID Warriors. Y deberíamos ya enlazar con el debate final. Nos hemos alargado un poquito más de la cuenta hoy por diversas causas, pero creo que ha sido una charla muy interesante, con primero Ricky Pérez explicándonos de forma brillante, describiéndonos el plan de desconfinamiento, la fase cero. Iremos describiendo otras fases a lo largo de las semanas. Y con posterioridad he tenido el placer de explicar el primer estudio de seroprevalencia de la población en Barcelona, en el barrio del Baix Guinardó, con una tasa baja del 5,47, pero que será un poco el trigger, el motor de otros estudios. Después ha venido Enfermera Virtual explicándonos una grande trayectoria y cómo han sido capaces estos días de estar también en constante alerta, creando nuevas posibilidades, vídeos educativos, un juego que nos ha explicado. Y finalmente Jordi Bosch nos ha explicado hoy la transversalidad tan necesaria más que nunca y en ese sentido las posibilidades como de más de 12, 13, 14 proyectos que COVID Warriors está coliderando y como uno de ellos, un proyecto Fortaleza, de cómo si es necesario el largo confinamiento de ciertas partes de la población, cómo se podría hacer de una manera ordenada en territorios diversos, etcétera. Como debate final, como pregunta para todos, distánciate ya, parece paradójico, pero creemos que era necesario. Este ha sido un programa que no estaba previsto y pedimos disculpas si ha habido algún fallo de coordinación o técnico, porque es un programa que ha sido realizado en las últimas, casi el último día, últimas horas, porque era necesario. Hemos visto que las personas, algunas personas no están cumpliendo con las normativas que ha estipulado el plan, por eso Ricky ha hecho énfasis, y estamos viendo que no hay, con los estudios que están empezando a salir, pues claramente la prevalencia en la población puede ser baja. Estamos viendo una necesidad de mantener el mensaje el mensaje de distanciarse. En ese sentido, pues me gustaría preguntaros a todos, ¿cuál pensáis que es el futuro en las próximas semanas respecto a la población a nivel educativo? Marc, Montserrat, ¿cuáles son los mensajes claves que deberían ser lanzados a la población durante las próximas semanas, ¿no? ¿De qué manera creéis que educativamente podríamos llegar a ellos? A ver, es difícil de decir a nivel general, pero hay una cosa que creo que es muy importante, que es que más que ninguna, más que carteles en los autobuses, señalética en las aceras, se están haciendo cosas increíbles a nivel educativo en muchos países del mundo. Seguimos muy de cerca a Singapur y ahí lo están haciendo genial. Pero yo creo que lo más importante, el mensaje para todo el mundo, es que se informe de cómo funciona la transmisión del virus, que aprenda sobre eso y que a partir de ahí tome sus propias decisiones. Las enfermeras normalmente
estamos bastante familiarizadas con este tipo de virus, ¿no? El contagio por gotitas, y solemos entrar en habitaciones de personas que tienen este tipo de afecciones y estamos acostumbrados a bregar con este tipo de situaciones y nos pasan cosas muy diferentes ahí, ¿no? En una habitación pueden ocurrir miles de cosas. Pero tenemos la capacidad de saber qué podemos hacer, qué no. Pues eso es lo que le pedimos, creo, a la población. Que entiendan cómo funciona el virus y que a partir de ahí, evidentemente, que atiendan a las recomendaciones de los gobiernos diversos, pero que sobre todo tomen conciencia de cómo funciona el virus y ahí tomen sus propias decisiones, ¿no? Y yo creo que esta corresponsabilidad por parte de todos creo que nos ayudará más que el hecho de tener unas normas que unos cumplen y otros no, porque unos son más listos que otros. Yo creo que esa corresponsabilidad nos va a funcionar bien. Pero bueno, no sé si Montserrat tiene alguna cosa a añadir. No, yo coincido contigo. El tema del desconfinamiento responsable. El hecho de que la policía, por ejemplo, no puede llegar a todas partes, no creo que sirvan los chivatos ni las fotografías para poner multas a los ciudadanos, sino que cada uno tiene que ser responsable con conocimiento de la situación, de sus acciones y de lo que puede comportar para su salud y para la salud global, ¿no? De la salud pública de toda la población. Muchas gracias, Marc y Montserrat. Gracias por el gran trabajo en enfermería virtual. Ricky, has estado, y las preguntas las puede contestar todo el mundo, ¿eh? Lanzo porque es bueno el debate, ¿no? Has estado estas semanas al día constantemente de lo publicado por las fuentes oficiales, ¿no? Y una persona como tú que ha estado constantemente estudiando, ¿no? Las diferentes anuncios de los diferentes gobiernos, autoridades sanitarias. ¿Crees que es difícil seguir las normas o crees que se podrían explicar mejor? Seguirlas, no, evidentemente. Al final todos tenemos que cumplir las mismas normas y esto funciona igual para todos. A nadie le gusta. Me gustaría matizar que se habla mucho de distanciamiento social y creo que también se comentan las alternativas. Creo que distanciamiento social no es correcto. Creo que estamos socialmente en muchos casos más cerca de otras personas que nunca. Lo que pedimos es un distanciamiento físico, creo que un par de metros, tampoco es tan complejo. Una cosa que podemos hacer. Y en cuanto a seguir las fuentes oficiales, creo que desde las diferentes páginas de diferentes instituciones se están haciendo algunas cosas bien, porque se están produciendo muchas infografías que compartimos nosotros en la herramienta, se están haciendo muchos protocolos, pero a la hora de comunicar cosas directamente a la población, no a expertos, sino a la población, creo que aún queda un camino que recorrer y se puede hacer de manera más sencilla. Es lo que también intentamos dar nuestro granito de arena. Cuando no compartimos directamente la fuente oficial, intentamos simplificar esta fuente oficial o poner de una forma que sea más fácil de entender para la población, también lo hacemos con este ánimo, ¿no? El de ayudar. ¿Puedo añadir una cosa? Adelante, debate. Rick comentaba el tema del distanciamiento físico y tal, que se ha visto mucho estos días, ahora con la salida para hacer ejercicio y demás. Yo, para mí, uno de los lugares más importantes a tener en cuenta este distanciamiento físico es en los lugares de trabajo. Delante de mi casa tengo una obra y veo cada día cómo el tema del distanciamiento físico ahí no se lleva demasiado bien. En lugar de trabajo pasamos muchas horas, 8, 10, depende de cada uno. Ahí es muy importante poner el foco. El lugar de trabajo es un sitio con grandes probabilidades de contagio, de medios de transporte y demás, ¿eh? Pero es un lugar donde da para relajarnos el trabajo, ¿no? En el metro seguramente iremos todos un poco atentos a ver, porque hay mucha gente, vamos a ir apretados, pero el trabajo puede ser que nos relajemos y creo que es un lugar interesante para tener en cuenta. Una pregunta antes de Jordi, por favor.
Yo en este sentido, una de las cosas que quiero incidir es que me parece crucial aquí el tema de formar a los mandos, porque al final, yo me acuerdo cuando empezó todo esto, estábamos leyendo en el Medium, es un medio americano que leemos bastante la gente de tecnología, y lo que estaba haciendo era un artículo que era brillante que decía, tú tienes una empresa, eres responsable de una empresa, actúa ya. Por mucho que te estén dando mensajes de tranquilidad, por mucho que te estén diciendo que todo está bien, no está bien, estas son las estadísticas, estas son las cifras, esto va a ir así, actúa ya, ten responsabilidad, no pongas en peligro a tu gente, porque al final tienes que cuidar de la gente que trabaja para ti. Y yo creo que en una obra, por ejemplo, el capataz de obra es a quien hay que concienciar para que él sea la persona que transmita esta información y decir, oye Paco, por favor, que estáis ahí hecho del rato de charleta, separaos un poquito. Porque al final un poquito es esto. Si la gente que está coordinando gente no son los primeros en concienciarse, va a ser muy difícil. Hay mucha gente que tiene unos hábitos, que tiene unas costumbres y no las va a cambiar ahora porque somos gente de costumbres y, por desgracia, estamos en un momento en que hay que romper nuestras costumbres de siempre. Y me parece a mí importante incidir por ese lado. Una pregunta del público, Miguel Peña. Gracias, Miguel, por seguirnos habitualmente. ¿Cómo puede ayudarnos a los enfermeros la salud digital? Pregunta, ¿qué competencias podríamos desarrollar en un futuro de forma telemática gracias a la teleenfermería? Pregunta, evidentemente, para Marc y Montserrat. ¿Cómo creéis que podría ayudar a la enfermería a la salud digital? Vamos a intentar, a ver. Yo creo que la salud digital ya es como extraño. O sea, la salud es la salud, ¿no? O sea, ni digital, ni analógica, ni de ningún tipo. Lo que ocurre es que la salud que tenemos ahora está en un mundo en el cual pues tenemos comunicación digital, utilizamos muchas herramientas, pero es salud. Yo esto de llamarla digital me cuesta un poco. Pero cuando hablamos de teles ya, ¿no? Hablamos de teleenfermería, telemedicina, yo ahí sí que veo que lo único que debemos hacer es trasladar nuestras competencias habituales ahí, a ese lugar, porque al final estamos hablando de herramientas. Pero tenemos que desarrollarlas porque tenemos que tener cierta soltura técnica, no tenemos que tener miedo a utilizar según qué herramientas. Tenemos que estar seguros de que las herramientas que utilizamos, son aptas, es decir, cumplen las leyes de protección de datos, son seguras, son usables, son fiables. Lo que nos van a transmitir es adecuado, porque aquí, cuando hablamos de bits que van de un lugar para otro y de ceros y unos, pues ahí pueden haber interferencias que no nos dejen hacer las cosas bien, ¿no? Yo colaboro con la Fundación Tic Salud y Social como advisor de salud para el tema, sobre todo, de aplicaciones de salud. Y ahí trabajamos mucho este tema de la competencia enfermera, ¿no? Porque al final, las aplicaciones y otras herramientas, cuando hablamos de teleenfermería, telemedicina, nos tienen que permitir hacer ese trabajo. Y ahí hay muchas cosas a buscar, ¿no? Yo no soy técnico, soy enfermera, pero nosotros ahí tenemos muchas capacidades. Cuando hablaba de competencias, yo creo que las más importantes son las que ya usamos. O sea, cuando se utilizan herramientas de telemedicina, hay que poder ser empático, hay que poder tener la capacidad de cuidar al otro. Si no tenemos esa competencia, no nos van a servir de nada las herramientas. Porque al final lo que quiere la persona que está al otro lado, lo que queremos todos ahora, ¿no?, es escuchar al otro de una forma lo más natural posible, pero con las ventajas de la tecnología. Esta pregunta es habitual en los foros, ¿no? Pero yo, el mensaje que me queda, y por la trayectoria que tenemos nosotros en Educación para la Salud a través de medios digital, es que
tenemos que estar. O sea, las enfermeras, pero en general los profesionales de la salud, bueno, ya estamos, pero debemos estar ahí y debemos utilizar esa herramienta de la forma más innovadora posible, más sostenible posible, para que eso funcione. Muchas gracias, Marc. La verdad es que nos estamos quedando sin tiempo, pero ha sido un programa interesantísimo, un programa hecho en los últimos instantes para marcar, para remarcar que hay que distanciarse y que no es, es importante para no dar pasos atrás. Os quiero dar las gracias a todos. Nos vamos a despedir y daros las gracias. Ricky, ¿quieres apuntar alguna cosa? Sí, únicamente, ya que estamos al final del programa, decir que creo que hablo en nombre de todos aquí hoy cuando dedico este programa de hoy a todas las madres. Aquí estamos hoy en el Día de la Madre, yo especialmente la mía, por supuesto. Pero bueno, nos protegen desde tiempos desde que nacemos y ahora mismo, bueno, pues la distancia es la que nos va a proteger, ¿no? Pero quiero dedicar este programa a todas las madres en su día. Pues ahí va el mensaje fenomenal. La verdad es que es el mejor día de todos, el Día de las Madres. Gracias, mamás, por habernos cuidado tanto. Y a todos los que están felicitándolas, cuidándolas, os deseamos un día fantástico. Gracias a todos. Decimos adiós como cada día y nos esperamos. Tenemos un episodio fantástico el miércoles de 3 a 5 de la tarde. Cómo nació todo, cómo cambió todo en estas últimas semanas en lo que es el sector de la innovación en Cataluña. Van a venir a hablar expertos de Biocat, Leitat, Hospital Germán Cides y Pujol, del Hospital Taulí, de muchas instituciones sanitarias catalanas, y van a venir a hablar en Epidemics TV. Estamos muy orgullosos de ser la plataforma que aglutina a todo el sector de la innovación en este territorio y en muchos otros. Como sabéis, lanzamos Epidemics TV France la semana pasada y el día 12 de mayo vamos a lanzar otro Epidemics TV Afrique, en este sentido en francés. Y el día 23 de mayo vamos a retransmitir las 5 mejores apps españolas liderado por Inma Grau desde hace muchos años en Epidemics TV. Estamos muy contentos y orgullosos, como decíamos, de ser la casa de todos. Feliz Día de la Madre y nos vemos pronto. Hasta luego.